carrera, así que ahora nos toca jugar un gran partido con una gran selección y sabemos que ganando ahí nos metemos a semifinal, vamos a tener una gran posibilidad de estar en una final, que es el sueño. Las cosas bien, el siguiente paso. Victoria merecida independientemente por la vía que llegó. Sí, la verdad que sí, estuvimos bastantes ocasiones, dos palos que no entró el balón y gracias a Dios pues pudimos convertir el penalti. Hicimos un gran esfuerzo, todos los compañeros hicieron un gran esfuerzo y ahora ya tratar de descansar y pensar a ver con qué rival nos puede tocar. No se veía por dónde, a pesar de las oportunidades que se terminaron. Sí, la verdad que ya no se miraba, sabíamos una gran selección que estamos enfrentando, este grupo es el más complicado y gracias a Dios pudimos salir adelante. ¿Cuál fue la principal virtud esta tarde frente a la selección haitiana? No perder la calma, tener el cero atrás y sabíamos que en cualquier momento podía llegar el gol y gracias a Dios llegó el gol. ¿Cómo sentiste las variantes que se establecieron para este compromiso, la llegada de Andrés de Russo Flores y por supuesto también la presencia de Marlon Blanco? No, la verdad que el profe hace ese es su trabajo, él quiere lo mejor para la selección, nosotros también y pues él hizo dos cambios y que hicieron bien las cosas, igual Burgo la venía haciendo bien, Dustin también, pero así el fútbol, a veces de dar chance a otro compañero y pues lo importante es que la selección siga sumando. ¿Qué pasó? ¿Muy molesto con el árbitro tú particularmente? No, sí, la verdad que molesta bastante, calienta, me pegaron bastante, algunas faltas no las pitaba, pero igual dejamos hacer su trabajo. Él se equivocó para los dos lados y nosotros tranquilos tratar de ya pensar en el siguiente partido. El Salvador en cuartos de final es la instancia a la que más ha podido llegar esta cuarta oportunidad. Sí, la verdad que ese es el objetivo que nosotros nos trazamos todos en El Salvador. Estamos bien unidos y queremos hacer las cosas bien y queremos llegar a una final, pero ahora vamos paso a paso, vamos a ver qué rival nos toca y ojalá podamos conseguir el resultado que nos meta a una semifinal.